puedo mantener los ojos abiertos. ¡Ay! Esto no es relajante. ¡Rayos! Será mejor que me vaya a la cama. ¡Oh, Dios! ¿Hay algo detrás de mí? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sé artes marciales, ¿sabes? ¡Ah! ¡Aléjate de mí! ¡Oh, Dios! ¡Subiré las escaleras! ¡Tengo que correr más rápido! ¡Oh! ¿Ah? ¡Deja mi chancla en paz! ¡Es mi favorita! ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Oh, Dios, casi! ¡Oh! ¡Frustrado de nuevo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Oye, me olvidé de esa cosa! ¡Ah! Si quiero salir de aquí en una pieza, tengo que cambiar mi apariencia. Y no, esto no es un bigote. Eso sería raro, ¿no? Solo continúa alrededor de la cara. Luego ve dentro de la forma que acabas de hacer. Solo sigue las mismas líneas que antes. ¡Casi! ¿Qué sigue? ¿Preguntas? Sí, es hora del color. Este sí que es un bonito color azul. Sí, pinta toda la nariz. Ten cuidado al pintar a lo largo de las líneas, así que ve un poco más lento si es necesario. Ahora es el momento de ir alrededor de las cejas. No te olvides de la otra. Luego rellena el resto de la frente. Luego a lo largo de la línea de la mandíbula, teniendo cuidado de permanecer fuera de la línea. Ahora rellena todo el cuello. Espero que tengas suficiente maquillaje para esto. ¡Oh! Es hora de un poco de rojo. Solo sigue las líneas. ¡Cuidado! ¡Ese es un lugar estrecho! ¡Suave! Ahora sigue dando la vuelta. ¡Ups! ¡Me faltó un poco! ¡Mira esa mano tan hábil! Ahora es el momento del blanco alrededor de los ojos. Cierra para que puedas pintar toda la piel. ¡Un ojo más! No dejes que la pintura entre en tu ojo. Aún te queda algo de piel por pintar. Pero no solo lo estamos rellenando. ¿Puedes adivinar qué son estos? Te daré una pista. Son enormes y afilados. Y sería bastante aterrador sentirlos. ¡Sí, adivinaste! Son dientes súper afilados y muy aterradores. Bueno, lo serán pronto. Una vez que estén todos pintados, esta boca se verá aterradora. ¡Sigue pintándolos! ¡Tará! ¿Aún no hemos terminado? Todavía tenemos algunos detalles para pintar. El color oscuro hará que los dientes resalten más. Todo se unirá al final. Solo trata de no dejar que el color negro arruine la forma de los dientes que ya pintaste. Haz trozos lentos y cuidadosos. Solo queda un poco. Se ve increíble. ¡Casi! ¡Sí! Ahora traigamos la sangre. ¡Oh! Pintura roja. No puedo dejar ningún espacio de piel al descubierto. Bien, ¿qué hay de pelo, verdad? Lo tengo. Así me gusta más. ¿Ya tienes miedo? No te preocupes, se supone que debe ser aterrador. ¿Dónde está? Ha pasado una hora. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? Sí. No, por favor, no me hagas daño. No te asustaré nunca más, ¿de acuerdo? ¡Oh, Dios! ¡Tengo que salir de aquí! Así es. ¡No vuelvas! ¡Funcionó perfectamente! ¡Suéltalo! ¿Qué es esto? ¡Hoggy Woggy es mío! ¡Oh-oh! ¿Hola? Dibujen a Hoggy Woggy y Kissy Missy. Ok, claro. Tengo una idea. ¡Oh, Cheryl! ¡Atrapa! ¡Oye! ¡No es justo! Da igual, ¿verdad, Hoggy Woggy? Bien, empecemos. Dibujo los ojos. Parece muy simple. Son círculos negros. Y la boca. Relleno con plástico negro. Ok, fue fácil. Y sus labios. Solo rodeo la boca. Hoggy Woggy es lindo. Hora del pelaje. Tal vez tarde. Hay mucho pelaje azul. Dibujo líneas.
¿sí? Hacia abajo. Y uno todo. Y los detalles. Es muy preciso. ¡Volví! ¿Qué? ¿Terminaste? Debo apurarme. Calma, tú puedes. Empiezo con la boca. Debería comprarme un labial. Siguen los dientes. Kissimissi debe chequearse. Todo bien. Lleno la boca. No es difícil. Blanco para los ojos. Con mano firme. Y ahora el pelaje. Luego la parte fácil. A rellenar. ¡Casi listo! Espero a que se cocine. Y doy la vuelta. Creo que ya. ¡Lo logré! Da pesadilla, Cheryl. Bien, la ganadora es Essie. ¡Sí! ¡Gané! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hora de la playa! ¡Vamos! ¡Atrápala! Eres bueno corriendo en el agua y golpeando la pelota. ¡Selfie en la playa! ¡Ah! El sol está tan cálido. ¡Ah! ¡Me duele todo! ¡Ah! ¡No me toques! ¡Me quemé demasiado para tocarte! ¿Y ahora qué haremos? Espera, creo que sé qué hacer. Tenemos una planta de aloe vera. Podremos aliviar las quemaduras. Usaré un cuchillo para quitarle la piel. ¡Ah, sí! ¡Mira todo ese gel! Solo pasaré una cuchara. ¡Perfecto! ¡Justo así! Y ahora, a la licuadora. Pon la tapa y a licuar. ¡Listo! Es solo un momento. Está más líquido y puedo servirlo en una bandeja para hielo. ¡Perfecto! Y por supuesto, falta un paso. ¡Congelarlo! ¡Hielos de aloe listos! ¿Me sigues? ¡Mira esto! ¡Es fresco y alivia! ¡Genial para las quemaduras! ¡Eso es! ¡Mira! ¡Mi piel ya está mejor! ¡Genial! ¡Préstamelo! Tenemos una bandeja. Toma los que quieras. Sí. Oye, dame tu dinero. No. Mira a esa chica. Hoja en el ojo. Duele mucho. Esa bolsa es mía. ¡Al ataque! ¡Ja! Mucho mejor. Eso es lo que crees. Sí, distráete. ¡Y te atrapé! ¡Hasta luego, chica! ¡No lo creo, señor! ¡Ay, no! ¡Fuera abajo! ¡Oh! Quizá no pensé esto bien. ¿Perdón? ¡Este idiota rompió mi bolsa de diseñador! ¡No llames a la policía! ¿Pueden creerlo? ¿Qué se supone que haga? ¡Mira mis cosas! ¡Cubiertas de polvo! ¡Qué mala suerte! ¡Mi bufanda! Parece que sigue en buena forma. ¿Puedo sacar algo a la moda de esto? Un nudo aquí. Y en todas las puntas. ¡Listo! ¡Una mini bolsa! Ahora ato estos dos. Un doble nudo es lo mejor. ¡Hola, asas! Luce como un bolso nuevo. Perfecto para llevar mis cosas. Y es muy lindo, ¿no lo creen? Ningún ladrón dañará mi día. ¿Por qué no se abre?
¡Vamos con tu paquete! ¡Dame fideos! ¡Es ridículo! ¡Wow! ¿Qué acaba de pasar? Oh, ¿qué pasa? ¿Hay problemas? Ah, no, lo siento. Abría mis fideos. Oh, de acuerdo. Bueno, de vuelta a mi almuerzo. ¡Perfecto! ¿Liam? ¡La merienda está lista! Sé que las naranjas son tus favoritas. No, no antes de lavarnos las manos. Conoces las reglas. Están limpias, ¿ok? ¡Oye! ¡Manos al lavabo! ¡Bien! Esto es ridículo. Pero si quiere manos limpias, ¡bien! Estoy usando mucho jabón, mamá. Esta cosa está resbaladiza. ¡Oye! ¡No puedo agarrarlo! ¡Bien! No, olvídalo. Ya están limpias, ¿ves? Tengo tanta hambre. ¡Oh, quédate ahí! ¡Hora de orinar! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Liam! ¿Ah? ¿Qué hice ahora? Casi me caigo de cabeza. ¡El jabón! ¿Qué está haciendo aquí abajo? Es como si le hubieran crecido piernas o algo así. ¡Vamos, quédate ahí arriba! Espera un momento. Creo que tengo una idea. Un bolígrafo 3D puede ayudar a mantener tu jabón en un solo lugar. ¿Ves todos estos garabatos? Se mantendrán en el jabón por ti. Dibujándolos directamente en el jabón se consigue la forma perfecta. Pero aún no hemos terminado. Usa el bolígrafo para colorear esta ilustración. Nosotros escogimos un unicornio. Usa diferentes colores para hacerlo más dinámico. Solo debes soltar el filamento de color con movimientos de ida y vuelta. ¡Y voilà! ¡Un unicornio! ¡Mira esta adorable jabonera! ¡Ponlo adentro! ¡Y encaja muy bien! ¡Bien hecho! No te quitaré los ojos de encima. ¡Vamos! ¡Entren allí! Creo que tengo demasiadas cosas en mi casillero. ¡Por favor, cierra! ¡Oh, casi! ¡Por fin! Pensé que nunca... ¡Ah! ¡Tengo sueño! El casillero de Cheryl está abierto. Eso es raro. ¡Cheryl, ¿estás bien? ¡Despierta! No quiero ir a la escuela, mami. Debería ayudarla, pero ¿cómo? Creo que esta bolsa podría ser útil. Y este imán, esto podría funcionar. Pondré la bolsa en el casillero y la mantendré en su lugar con un imán. Haré lo mismo en el otro lado. Debería ser suficiente. Y luego llenaré las bolsas con todas las cosas de Cheryl. Esto ayudará a organizar el casillero. ¡Wow! Sí que tiene un montón de cosas. ¡Qué diferencia! ¡Yuhu! ¿Eres un ángel? Oh, solo eres tú, Luna. Ordené tu casillero por ti. Ahora puedo ver las cosas que tengo. ¡Wow! Está tan ordenado. Me encanta. Gracias, eres la mejor. De nada. ¿Puedes soltarme? Me estás aplastando. Ningún problema, amiga. Será mejor que tome mis libros para la clase. ¡Ups! Hazte cuenta que no viste eso. ¡Ah! ¡Hora de dormir! ¡Estoy tan cansada! ¿Ya este día? ¡Qué sueño tan bueno! ¿Y mis lentes? ¡Todo está borroso! ¿Tal vez por aquí? ¡Wow! Bueno, en el piso no. ¿Dónde están? ¡Ajá! ¡Aquí! ¿Por qué está oscuro? No, mis lentes de sol. ¿Qué hay debajo? Sí, wow, huelen mal. Busqué por doquier, pero los encontré. Oye, tengo una idea. La esquina de mi sábana al marco de la cama. Hace un bolsillo. Ah, a levantarse. Tengo mis lentes. ¡Y puedo ver! ¡Sí! ¡A comer! ¡Alto!
Me falta algo. ¡Mi mermelada! Adoro esta cosa. La tapa no se mueve. Oye, David, ayúdame con tu fuerza. ¿Ah? ¿Fuerza? Soy el indicado. Hola, ¿qué pasa? ¿Podrías abrirlo? Sí, claro, te ayudaré. Toma, sujeta la pesa por mí. ¡Oh! Pensé que sería más pesada. Sí, esta tapa no cede, ¿eh? ¡Ah! ¡Vamos, frasco, ábrete! Espera, este frasco me hace ver mal. Oye, ¿qué tal todo? ¿Ya lo abriste? Oh, sí. Bueno, es gracioso. Aún no lo hice. Oh, espera, me llaman. Lo siento, debo contestar. ¡Ya regreso! Bien, no está mirando. ¡Corre! Genial, a salvo. Tonto frasco, me haces quedar mal. Un segundo. ¡Cinta! ¡Es la respuesta! Pondré cinta en la tapa, así. Que esté bien pegada. ¡Y a tirar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡La abrí! ¡Soy un genio! ¡Oh! ¡Volvió! Genial, tengo hambre. Oye, lamento eso, pero tengo tu mermelada. Yo la abro. ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso? Sí, no fue nada. No es perfecto. Mucho mejor. Solo quedan los pisos. ¿Qué? ¡Es un montón de pelo! ¡Qué asco! ¡Vomitaré! ¡Adoro este aderezo! ¡Wow! ¿Cómo llegó esto aquí? ¡Ya no tengo hambre! ¡Aguarda! ¡No puede ser! ¿Cómo puede haber más pelo? ¡Es como si viviera con una bestia! ¿Terminará alguna vez? Viene de arriba. ¿Del cuarto de Annie? ¡Investigaré! Este drama del cabello va a terminar. ¿Annie? ¿Qué? ¡No es cierto! ¡Es mi Annie! ¡La máquina de mechas! ¡Annie! ¡Dejas tu pelo por todas partes! Oh, ¿ves? Mamá, ¿perdiste la cabeza? No, pero tú sí. Bueno, tu pelo. Se queda en mi cepillo. ¿Cómo lo sacaré? ¿Sabes? Creo que se me ocurre algo. ¿Eso es un peine? ¡Recoge el pelo! Sale directamente, ¿ves, cariño? ¡Guau! ¡Eso funcionó! ¿No olvidas algo? ¡Esto cambia todo! Por eso me llaman Supermamá. Estoy tan emocionada por la clase de arte. Bien clase. Hoy quiero que dibujen un gato. Miren su linda cara. Empiecen. Oh, esto es complicado. Ahí está su cola. Vaya, esto es malo. ¿Terminé? Estaba un poco apurada, así que no es mi mejor resultado. ¿Qué? ¡Increíble! ¡Mua, mua! ¡Este es el peor día! ¡Dame eso! ¡Oh, pero lo vales! Tengo una idea. Esto podría funcionar. Si envuelvo la banda elástica alrededor de los lápices y hago lo mismo en el otro extremo. Puedo copiar el gato de mi cuaderno. ¡Está funcionando! Mientras siga las líneas, será una copia perfecta. ¡Wow! ¡Eso se ve tan bien! ¡Es perfecto! Estoy impresionada, Cheryl. Gracias, tengo talento. ¿Una B? Maravilloso como siempre, Luna. Amas. Sigue con tu buen trabajo. Gracias. Oh, no, todavía está imprimiendo. ¡Shh! ¡Basta! ¿Qué? Nada que ver aquí. Odio la clase de arte. Y vivieron felices para siempre. Duerme bien, cariño. Es adorable. ¿En silencio? Mm.
fue ese ruido? ¿Mami? ¿Hola? ¡Nom, nom, nom! ¿Quién quiere un cuchillo? ¡Fui al cielo! ¡Más! ¡Oh! ¡No es lo que parece! ¡Mamá! ¡No otra vez! ¡Usa esto! ¡Vacía el dispensador! ¡Llénalo con Nutella! ¡Debería bastar! ¡Conecta el dispensador a la botella! ¡Mamá! ¡Babeas! ¡Voltea el dispensador y pon un pan! ¡Presiónalo! ¡Una merienda sabrosa y limpia! ¡Va el avión! ¡Deja de jugar! ¡Lo siento, mamá! ¡Es tan rico! ¡Eres adicta a la Nutella, mamá! Luna, ¿tienes las respuestas? Estoy tan contenta de saber esto. Y estoy tan contenta de que Luna sepa lo que está haciendo. Con una pequeña ayuda. Tengo que ser rápida. ¡No puede ser! ¡Se está copiando! ¡Eso es tan astuto! ¡Cheryl! ¡Shh! ¡Déjalo! Pero, eres tan mala. Está bien. Mejor tomaré un refrigerio. Necesito esto. ¡Chocolate! ¿Eso es un dulce? ¡Se ve tan rico! ¡Tengo que tenerlo! ¡Tengo tanta hambre! ¡Es tan sabroso! Oye, Cheryl, ¿podrías darme un poquito? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No! ¡Se acabó! ¡Como si tuviera miedo! ¡Vamos! Solo hay una cosa por hacer. ¿Alguien abrió una ventana? Una barra de chocolate. Más. Como sea. Tómalo. Dame las respuestas. Más. Bien. ¿Contenta? Un placer hacer negocios contigo. Gracias, mejor amiga. Gracias. Odio estudiar. Esto es muy útil. ¿Qué está pasando aquí? Estoy muy decepcionado. ¡Démenlos! ¡Ah! ¡Vayan a detención, ambas! No puedo creerlo. ¡Aficionadas! Así es como metes comida a escondidas en clase. ¡Delicioso! ¡Amo este trabajo! ¡Wow! ¡Qué lugar! ¡Tiene que haber objetos de valor! ¿Qué es esto? ¡El crimen perfecto! ¡Ay, no! ¡Corre! ¿Qué pasa aquí abajo? ¡Calma! ¡Yo te cubro, papá! Voy a apagar la alarma. ¡Un robo! ¡Las joyas! ¡Oh! ¡Siguen aquí! ¡Y el oro! ¡Qué suerte, ¿no? ¡Se fueron, papá! ¡La ropa de mis muñecas! ¡Se las llevó! Cariño, lo siento. Usa un pañuelo. ¡Lo tengo! Para un cambio, corta parte de un globo. Dobla y corta un trozo del costado. Abre el globo. Un nuevo atuendo. Ayudémosla. Corta la base de otro globo. ¡Qué lindos leggings! Pongamos color con un globo grande. Corta ambas partes. Va a las piernas de la muñeca. Una gran falda. Como una modelo. Tengo un nuevo guardarropa. ¡Guau, papi! ¡Se ven increíbles! ¡Están a la moda! ¡Hola! ¡Amo tu vestido! ¡Te ves tan bonita! ¡Oh, Dios! Estoy cansado. Pero todavía tengo mucho trabajo por hacer. Menos mal que tengo mi café. ¡Oh! ¡Caray! Quizás tome una pequeña siesta. ¡Hurra! Es hora de maquillarme antes de la escuela. Tengo mis cosas y pondré mi espejo aquí. ¡Oh! ¡Oye, papi! ¡Despierta! ¡Oh! ¡Wow! Estaba tan cansado, ¿qué? ¡Oh! ¿Tienes algo en la cara? Mira, ¿ves? ¡Oh! ¡Qué demonios!
Déjame sacarme esto. ¡Oh, no! ¡Mira estos círculos debajo de mis ojos! ¡Me veo horrible! Bueno, tal vez esto pueda ayudar. No. O tal vez esto. Espera, sé lo que ayudará. Ven aquí, planta de aloe. Necesito que ayudes a papá. ¿De verdad crees que va a funcionar? Claro, primero necesito abrir la hoja. Todo el gel y las cosas buenas del interior se deslizarán directamente a la licuadora. Y luego necesitaré un poco de agua. Eso debería ser suficiente. Y sacaré la hoja. Es hora de mezclar el gel y el agua. Así es suficiente. Necesitaré este contenedor. Ahora puedo verterlo dentro de este pequeño agujero. Me detendré. No quiero llenarlo en exceso. Muy bien, ahora lo pondré en el congelador. Le daré unos minutos para que se congele. Me pregunto qué más debo hacer hoy. ¡Oh! Debería ser suficiente tiempo. Está listo para usar. Aquí voy, papá. Mira lo que te hice. Un gel de aloe congelado. Aquí, tómalo. Tienes que frotarlo en tus ojos. Sigue, no te detengas. Está funcionando, lo sé. Ahí ves. Hizo que el círculo oscuro desapareciera. ¡Wow! Esto es súper impresionante. Tengo que usarlo en mi otro ojo. Realmente me gusta lo fresco que se siente en mi piel. No puedo creer que hayas hecho esto tan fácilmente. Realmente me salvaste hoy, hija. Tengo que correr. Oye, lo siento, llegué tarde. ¿Cómo estás? Terrible, no he dormido en días. Me veo espantoso. Oh, entonces tienes que probar esto. Mi hija me lo hizo. Déjame mostrarte. Solo debes frotarlo debajo de tus ojos. Oh, wow. Eso se siente espectacular. Gracias. Puedo recuperar el control ahora. Ah, ¡qué gran siesta! Oye, es mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños a mí! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé! Debe estar por aquí. ¡Ajá! ¡Mis decoraciones! ¡Quiero un ambiente festivo! Algo no está bien. ¡Oye! ¿Qué tal, amiga? Tengo una sorpresa para ti. ¡Cierra tus ojos! ¡Ciérralos! ¡Tarán! ¿Un globo? ¿Para mí? ¡Es maravilloso! Bueno, es un día especial. Lo pondré en la pared. Pero tengo una idea. ¡Mi bolígrafo 3D! ¡Mira esto! Infla un globo y dibuja en torno a él. Crea varios bucles. Gira el globo hasta que esté cubierto. Hecho esto, toma tijeras y corta el extremo del globo. Una vez desinflado, sácalo suavemente. Coloca luces dentro. ¡Tendremos luces de fiesta! Las colgaré aquí. ¿Se ve acogedor? ¡Lo amo! ¡Mejor que el fuego de la basura! ¡Celebremos! ¡Me desharé de este lío! ¡Tengo los vasos! ¡Pondré el ambiente! ¡Falta un pastel! ¡Hora de mi deseo! ¿Ah? ¿Qué pasó? Es el viento. Ok, solo es el clima. Hablé muy pronto. ¡Feliz cumpleaños! Acampar en verano es muy divertido. Sobre todo cuando te espera un buen picnic. ¡Hora de una bebida! Oh, duermo tan bien en la verde naturaleza. Oh, ¡ese soy yo! ¡Apesto! ¡Oigan! ¡Esto me limpiará! Colgaré esta bolsa con agua en una rama. Hazle unos agujeros y toma champú. ¡Una ducha al aire libre! ¿Qué está haciendo? ¡Oh! ¡Te ves limpio! Toma, disfrútala. Oye, ¿listo para ir al agua? Oh, cierto, un momento. No podemos dejar solas nuestras cosas. Podrían robarnos el dinero. Es cierto, mejor revisamos todo. ¡Aquí están! Mi dinero sigue aquí. ¿Pero qué haremos?
¡Oye! ¡Este cepillo ayudará! Mira, puedo quitarle esta parte. Solo tengo que doblar el dinero. ¡Entra perfecto en el cepillo! Luego devuelvo las cerdas. ¿Lo ves? ¡Ya puedo cepillarme! ¡Oye! ¡Cepíllame a mí! ¡Mira! ¡Un perro peludo! ¡Hola, amiguito! ¡Voy a cepillarte! Oh, ¡eres tan bueno! ¿No se siente bien? ¡Mira cuánto pelo! ¡Aún funciona como cepillo! ¡Ugh! Sí, mejor no vuelvas a usarlo en tu cabeza. Pero buen trabajo de camuflaje. ¡Por fin podremos nadar! ¡Ya se fueron! ¡Robaré su dinero! ¡Rayos! ¡No hay nada aquí! ¿Qué hay de esto? ¡Qué asco! ¡Cuánto pelo! ¡Yo me largo!